primer y principal, decirles que, bueno, nosotros vamos a hablar en español, vamos a tratar de hablar pausado, nosotros comprendemos portugués, podemos intentar hablar un horrible portuñol, pero es mejor para ustedes que hablemos en español de una manera clara. Y hay una característica muy interesante de esta actividad que sería la siguiente. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche planteaba que, de manera consorna, ¿no? Haciendo una parodia, decía que la característica principal que él veía en el sistema universitario alemán, tan prestigioso en la época en que él le tocó vivir, era que el órgano principal a través del cual se vinculaban los estudiantes con la universidad era el oído, ¿no? Él a través de esto estaba planteando la diferencia entre lo que él entendía que era aprender filosofía y hacer filosofía, ¿no? En la Él a través universidad. de esto, entonces nosotros tratando de romper con este esquema donde quienes participan son solamente oyentes, esta actividad requiere muchísimo, muchísimo de la participación de todas y de todos ustedes. ¿Cuál es la dinámica que preparamos nosotros para ustedes? La primera es una pequeña introducción personal de historia de vida de la persona que está haciendo la presentación. Todos nosotros hemos pasado, igual que ustedes, por la estancia de doctorado, de maestría. Hemos sido alguna vez estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado. Hemos tenido que elaborar la tesis. Se nos han caído las lágrimas del cansancio y del esfuerzo y de todo lo dificultoso que es. Hemos tenido mejores y peores experiencias con nuestros directores, mejores y peores experiencias con el lugar donde lo hemos cursado, con nuestros compañeros. Es decir, los entendemos. Y la idea de esta estancia es justamente compartir también con ustedes ese tránsito y acompañarlos. Acompañarlos a través de distintas estrategias. Todas las mañanas y todas las tardes, ustedes van a tener uno o dos, en el caso de hoy, dos por mi participación, profesores distintos que trabajan temas hoy en día distintos, que han cursado maestrías y doctorados, y que han hecho estancias internacionales, que han hecho posdoctorados en Francia, en México, en distintos lugares, algunos que lo han hecho el doctorado aquí en Argentina, pero han hecho pequeñas experiencias cortas de investigación y de estancia como la que ustedes están viviendo virtualmente aquí en Buenos Aires. Esto va a quedar en su currículum como una estancia en Buenos Aires, aunque sea virtual, que es lo que se nos permite. Hoy en día. Y luego de esa presentación, los temas van a ser variados porque son los temas que las personas están investigando y tienen sus resultados de investigación frescos y a la mano. Cada uno de ustedes va a ir pudiendo identificarse más o menos con ese tema de investigación. Esa conferencia va a estar más o menos cercana a su tema de tesis. Sin embargo, seguro que de cada uno de los relatos y de las experiencias personales y de las conferencias y resultados de investigación, algo les va a poder servir a ustedes para reflexionar sobre sus propias tesis, sobre su propio proceso de investigación. Entonces, luego de la conferencia, que durará unos 50 minutos aproximadamente,
la de hoy va a estar a cargo de Federico Bazán, va a haber un espacio largo hasta las 12 horas para que ustedes, por eso les pedimos que tengan las cámaras encendidas y preparados los micrófonos, que ustedes pidan la palabra y no solamente hagan preguntas y comentarios sobre los temas de la conferencia. Seguramente desde que empezó la pandemia, muchos de ustedes habrán participado de otras actividades académicas donde uno escucha una conferencia y luego hace preguntas. Además de escuchar una conferencia y hacer preguntas sobre la conferencia o sobre las experiencias personales de las personas que lo presentan, valga la redundancia, que por ejemplo puede ir desde ser hombre, ser mujer, ser joven, ser mayor, tener hijos, cómo hacer la tesis con hijos, sin hijos, después de muchos años de retornar a la universidad. Recuerdo que en mi experiencia en 2005 en UNINOVE, la mayoría de los estudiantes de doctorado eran gente arriba de los 40, 50 años. Eso es gente que, digamos, seguramente después de muchos años y de trabajo en otros espacios, tiene la oportunidad de volver a la universidad. Bueno, todas esas cuestiones también pueden ser comentadas y por ahí transmitirles tips de cómo sobrevivir a esas instancias. Y además, vamos a esperar muy especialmente que ustedes pidan la palabra y nos cuenten parte de sus proyectos y que nosotros podamos, y ustedes, va a depender de ustedes aprovechar lo más posible esta estancia para preguntarnos a los que estamos en ese momento a cargo recomendaciones de bibliografía, opiniones que pudiéramos darles en torno al abordaje metodológico o cómo vincularse con tal o cual autor que uno analiza o cómo buscar un contrapunto si uno analiza una teoría desde una perspectiva, desde cual otra perspectiva podría llevarse a cabo, etc. Somos muchos, pero estoy segura que lo haremos de manera ordenada y fructífera. Es decir, pidan la palabra, por favor, cuando terminen las conferencias, y aprovechen, insisto, no solo a preguntar sobre alguna cuestión de la conferencia, una duda o un comentario, sino cuéntenos sus dudas, sus proyectos, para que nosotros podamos comentárselos y hacer una devolución que seguramente enriquezca, pero nunca reemplace, el trabajo que ustedes hacen en su propio doctorado, con su director, directora, con los responsables de los talleres de tesis y demás de la propia, del propio doctorado de UNINOVE. Simplemente nosotros tenemos una vista más para acompañarlos y para ayudarlos a resolver algún nudo borgiano, algún problema, alguna duda, o simplemente ustedes contarnos y nosotros poder hacer algún tipo de opinión, siempre respetuosa, siempre amorosa. Y perdón que aclaro esto de lo respetuoso y amoroso, pero he tenido la oportunidad de ser jurado de tesis y en otros países, y lamentablemente esto no es moneda corriente. Muchas veces la devolución de los lectores o de los jurados es un tanto marcadora de los errores en un mal sentido o muy hipercrítica, haciendo sentir mal al que está del otro lado. Nosotros sentimos que
esa no es la mejor forma de hacer una devolución. Siempre entender que la persona que está del otro lado está haciendo un esfuerzo muy grande y está viviendo algo que nosotros también vivimos y en lo cual sentimos empatía. Así que les quería hacer esta aclaración que estaba escrita, de todos modos, en el programa, y reitero, cada día va a tener a cargo un profesor distinto, con una historia distinta, que va a comenzar haciendo referencia a su ruta de vida, a cuestiones de la cocina de la investigación, luego, y de su desarrollo de tesis. Luego dará una conferencia temática, una diferente de la otra, y luego vendrá este espacio de preguntas, respuestas, comentarios, y será ustedes, dependerá también de ustedes, para que no sea el oído el único vínculo que tengamos con ustedes y que solo nos escuchen muteados, sino que podamos exprimir esta experiencia y que ustedes puedan sacar el mayor provecho posible. Así que bueno, esto un poco para hacer una presentación. Celso, no sé si querés agregar algo, hacer algún comentario al respecto. Judith, bom, a gente, como nós temos uma, essa é uma atividade que o programa realiza, e ela é uma atividade que vem sendo feita nos últimos 3 anos. E é a primeira vez que a gente, obviamente, faz nesse formato, e ela incluía, no início, além da atividade acadêmica, a gente também organizava atividades culturais nos países em que a gente estava indo. Então, para nós, assim, dentro daquilo que nós esperávamos, que nós organizamos, que nós pensamos, eu entendo que está contento, é algo, tá organizado da forma como nós esperávamos, e eu entendo que o modelo, os alunos, de uma certa forma, já estão meio acostumados, porque nos últimos 4 ou 5 meses é dessa forma que nós estamos trabalhando. Então, penso que a participação deles deve ser, sim, constante, né? Porque o intuito é ajudá-los no trabalho deles, né? Tudo isso aqui é preparado para ajudar no desenvolvimento do trabalho deles. Entendo que, assim, espero que a experiência seja muito boa, e mais ainda, que a gente possa repeti-las em outros momentos, e quem sabe pessoalmente, né? O que seria muito mais interessante para nós. Bom, muito obrigado pela acolhida, Judith. Bueno, estoy viendo ahí en los comentarios sobre el roteiro cultural y gastronómico, lo vamos a dejar para más adelante. Nosotros también teníamos, yo coordino un YT de Claxo y teníamos pensado, habíamos planeado una actividad allí también en San Pablo, en Santos, y bueno, todo se suspendió por cuidarnos. Aquí en casa es la única forma de cuidarnos. Está todo muy, muy difícil. Estamos viviendo momentos políticamente distintos en Argentina y en Brasil, pero salvando las diferencias, nosotros pasamos por un periodo también horrible y bueno, no, nos hemos juntado mucho a reflexionar y a construir una alternativa que es en este momento la que se está sosteniendo con las dificultades de que la derecha siempre está tratando de minar los proyectos políticos, pero estamos convencidos y convencidas de que es la unión latinoamericana y nuestra fraternidad con el país hermano brasilero la forma en que vamos a poder salir de este intríngulis. Bueno, va a entrar, si es que entró, Federico Bazén. Federico, ¿estás por ahí? Aquí estoy viendo a Cecilia Incarnato.
Le voy a pedir que se desmutee. Ella va a hacer la presentación en otro de los días. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Una alegría verlos. Buen día. Bueno, y lo que vamos a ir trabajando aquí, estoy viendo que hay gente que está con barbijo, por lo cual entiendo que quizá está trabajando, está en la universidad o no está en, o está con algún familiar por el cual tiene que cuidarse. Bueno, vamos a tratar de sentirnos todos lo mejor posible, de hacerlos sentir a todos cómodos en medio de esta incomodidad natural que lamentablemente estamos viviendo y que la verdad es que en algún punto también aprovechando las tecnologías, no siempre a veces podemos estar tantas personas juntas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de sacarle el jugo a esta oportunidad de estar en casa. Más de uno estará en casa también con niños pequeños, etcétera. Y hoy, por ejemplo, llueve muchísimo en Buenos Aires y hace frío, 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 así que si hubieran tenido que ir de paseo hubiera sido un poco difícil. Igual me ha tocado en San Pablo estar abajo de un paraguas, sé que para ustedes es común, pero bueno. Bueno, entonces, ahí está Federico. Federico, ¿estás por ahí? Federico Bacel, que veo que ya está. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿escuchan? Fede. Sí, no te estaría yo viendo. Ahí va. A ver, ¿me ves? Sí, subí un cachitito más el micrófono, me parece. A ver, ¿así me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces formalmente damos inicio a la actividad. Federico es un investigador estrella, un lujo total para nuestro instituto, para nuestra facultad. Y bueno, los dejo con Federico, que entonces va a ser, como ya les contamos, un poco contarles su ruta de vida, cómo él pasó también sus instancias de formación, para que ustedes puedan identificarse o hacer preguntas al respecto. Luego dará su conferencia y estará disponible para las preguntas y para que ustedes presenten sus proyectos y él pueda comentárselos hasta las 12 horas. Yo les mando un saludo y los dejo con Federico. Bueno, muchas gracias, Yu, por la presentación. Y buenos días a todos los participantes. Hola, Ceci, también estás ahí. Hola, buen día. Bueno, a ver, les comento primero un poco cómo vamos a organizarnos, que es como más o menos lo comentó Judith. Ahora les voy a presentarme yo, luego vamos a hacer una... Voy a darles una pequeña presentación sobre el tema que teníamos pautado, que tiene que ver con las políticas científicas y las universidades en América Latina, es decir, los distintos modelos de universidades y cómo van evolucionando su relación con la investigación científica y la transferencia y el impacto social de la investigación. Ahora vamos a entrar un poco en eso. Después podemos hacer una breve pausa de 5 minutos para tomar un poco de airearnos. Y después les voy a dejar unas preguntas para que discutamos en torno, como un taller, en torno a sus temas de investigación, pero también algunas preguntas que vinculan un poco sus posibles temas de investigación con los contenidos que yo les presenté. Al final lo vamos a explicar bien. Bueno, para empezar, Judith les había
me había dicho a mí también que un poco la idea era ver si el recorrido de cada uno, o plantearles un poco cómo cada uno llega a esta instancia de ser un investigador. ¿Me escuchan bien ante todo esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, bien. Entonces, mi trayectoria es una trayectoria bastante interdisciplinaria. ¿No? Es decir, yo empecé, y creo que probablemente eso sea común también a algunas trayectorias de ustedes, ahora me lo pueden ir comentando si quieren algo en el chat del encuentro. Yo originalmente estudié filosofía para mi primer estudio de graduación, y siempre me interesó esta pregunta, como la filosofía, una disciplina así como muy, muy teórica, muy alejada de ciertas preocupaciones más cotidianas quizá, y siempre me preocupaba, como que me enojaba con los profesores cuando veía que estaban como discutiendo sobre el siglo XVII, el siglo XVI, en una suerte de gran torre de marfil desconectada del mundo, y eso como que me generaba mucha incomodidad, y siempre como que tenía detrás esta pregunta de del impacto social del conocimiento, si se quiere, o de cómo se puede conectar la universidad y los saberes que se producen en la universidad con ciertas demandas o ciertos actores por fuera de la universidad. Entonces, bueno, para mis estudios de posgrado ya me mudé, digamos, a un campo que es el campo de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que está desarrollado tanto en Argentina como en Brasil, como en distintos países de América Latina, y también que se conecta con el campo de la educación superior. ¿Por qué? Porque, bueno, es una manera en la cual nosotros podemos pensar en forma interdisciplinaria desde las políticas de educación, las políticas de ciencia, aspectos sociológicos, aspectos antropológicos, es decir, pensar desde una pluralidad de miradas el fenómeno de la investigación científica. Entonces, bueno, así hice mi doctorado sobre cómo la Universidad de Buenos Aires creó todo su sistema de políticas de ciencia y tecnología en los años 80, sobre eso fue mi tesis de doctorado, ¿no? Sobre cómo la universidad creó en la década del 80, principios de la década del 90, todo su sistema interno de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología, que fue algo muy novedoso dentro de Argentina. Y en los últimos años, después, bueno, hice un postdoctorado en México, viví un tiempo en México, y ahí me empecé a interesar por los temas de evaluación, y ahora estoy trabajando, ahora que volví a la Argentina, estoy trabajando sobre temas de evaluación de investigadores. Es decir, cómo se evalúa a los investigadores, con qué criterios, retomando un poco esta pregunta original que tenía sobre, bueno, cómo evaluarlos de una manera de potenciar o de una manera de impulsar que el conocimiento que ellos generen no quede solamente dentro de la universidad, ¿no? Sino estimularlos a salir un poco de ahí. No sé si ustedes las trayectorias de ustedes, no para que ahora hablamos un diálogo largo, pero sí me interesaría si quieren comentar en el chat. Entiendo que ahora son estudiantes de maestría, de maestría y de doctorado en educación, pero me interesaría conocer simplemente de qué es su formación de graduación. Si pueden poner en el chat si todos es en educación o tenemos también algunos que vienen de otras disciplinas. Mientras yo voy a ir, si pueden poner en el chat pedagogía. Psicología, letras, educación, tecnología. Bien. Perfecto. Ahí los estoy leyendo. Ah, tenemos también alguien de filosofía, qué bueno.
Bien, bueno, perfecto. Tenemos, sí, tenía yo la intuición de que en el público iba a haber también así una variedad de formaciones de base y estoy viendo que sí. Así que perfecto. Bueno, entonces ahora voy a hacer la presentación. Si hablo muy rápido, si algo no se entiende, ustedes me avisan y bajo la velocidad, porque si bien el portugués y español nos podemos entender, a veces con temas muy específicos o en esta situación también virtual, se puede complicar. Entonces, me avisan si no se entiende, si hay alguna palabra que no yo creo que es transparente, pero en realidad no lo es. Me avisan, ¿sí? Bueno. Ah, me dice Javier. Javier, ¿estás? Como que no me permite a mí compartir la pantalla. Avísame cuando. A ver. Sí. ¿Lo están viendo? ¿Alguien que me avise si se está viendo bien? Sí, perfecto. Sí, Fede, se ve bien. Bárbaro. Bueno, entonces, como les decía, el título, mi idea, como no conocía tampoco sus temas de trabajo en detalle, mi idea fue hacer una presentación bastante general, de manera de que, bueno, sí, tratar de que sea lo más amplia posible para que ustedes puedan, como tenga más, haya más probabilidad de que puedan tomar algún elemento para pensar sus temas. Pero bueno, eso igual después la relación con los temas de cada uno la discutimos al final. Entonces, la idea es conectar un poco universidad y política científica y ir hacer estos tres, ver tres ejes, ¿sí? Y después hacer una discusión. Científica tienen esto un papel fundamental. En segundo lugar, vamos a ver un poco, a discutir un poco más en detalle qué es lo que pasa en América Latina, ¿sí? En este vínculo entre universidad, el conocimiento que se genera y los posibles receptores en la sociedad de este conocimiento. Y por último, vamos a ver algunos tienen que ver con cuestiones más disciplinares, ¿sí? Más específicas de algunos campos del conocimiento. ¿Por qué? Porque esta preocupación más general sobre la vinculación entre universidad, conocimiento y sociedad en América Latina, a ver si puedo poner acá. Esta vinculación, digamos, entre estos tres elementos, uy, perdón, quedó medio torcido, va a ser distinta. De acuerdo a el campo disciplinar. Es decir, en las ciencias sociales, en las prácticas de educación, por ejemplo, va a ser distinto el perfil de vinculaciones que se van a establecer de lo que puede suceder en las ciencias biomédicas, por ejemplo.
¿no? Estamos con esta situación de la pandemia, viendo ahora muchas formas como aceleradas o formas como más de emergencia, en las cuales las ciencias biomédicas están como llegando con resultados o con potenciales terapias de un modo mucho más rápido y un poco más desorganizado de lo habitual, ¿no? Y muchas de esas terapias o muchas de esas ideas para combatir la pandemia salen del campo de la universidad. Bien, entonces, por último, como les decía, vamos a ver algunos desafíos más específicos para las ciencias sociales y las humanidades, y también qué es lo que sucede en la colaboración con actores no tradicionales. Cuando digo no tradicionales es porque, y esto lo vamos a discutir un poco más adelante, pero lo adelanto, porque los modelos de vinculación o los grandes trabajos que se dedican a la vinculación entre universidad, conocimiento y sociedad, están pensados o han partido sobre la base del modelo de las ciencias biológicas, biotecnológicas, la ingeniería, donde se piensa una relación eminentemente comercial en esto. Y cuando nos movemos hacia el campo de las ciencias sociales y al campo, ahí vemos que estamos hablando de otros actores que tienen otra dinámica, ¿sí? Y eso por ahí, Cecilia, no sé si en tu trabajo por ahí vos lo vas a, se va, no sé qué día hablás vos. Hablo, por ahí lo, sí, el jueves. El jueves a la tarde. Bien, yo creo que quizás en tu presentación van a ver un poco la relación a través de un ejemplo, de una situación, sí, más concreta, cómo esto funciona o puede funcionar. Sí, sí, tal cual. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar entonces de cuatro modelos o cuatro instancias de la universidad y cuáles son las misiones que este cuadro lo vamos a ir completando a lo largo de la presentación. Y vamos a hablar de cuatro modelos o cuatro instancias de la universidad y de las misiones o de las tareas que la universidad de las que se ocupa, ¿sí? O de las que se centra su trabajo. Y vamos a hablar, lo aclaro ahora, solo para despejar posibles dudas, vamos a hablar de la idea de universidad moderna, ¿sí? Es decir, cuando digo universidad moderna, estoy excluyendo la universidad medieval. ¿Por qué? Porque la universidad medieval tiene una lógica un poco distinta, y si nos metemos en eso, por ahí nos desviamos, ¿no? Las universidades, como las conocemos hoy, tienen su origen fundamental en estos modelos de universidad moderna que vamos a mencionar. Y el primero es el que se conoce como la Universidad Napoleónica, surgida en Francia, y cuando ahí aparece la palabra docencia, aparece porque en la Universidad Napoleónica, ¿sí? el objetivo central, la tarea central de la universidad es pensar la enseñanza profesional, es decir, la enseñanza de los cuadros o de las personas que se van a desempeñar en el Estado y en las actividades económicas, es decir, lo que conocemos como los abogados, los médicos, los administradores, es decir, los distintos profesionales que se van a desempeñar tanto en las actividades económicas de la vida social como en el Estado, ¿sí? Entonces, este énfasis en la formación de profesionales lo que hace es que la organización interna de la universidad esté asociada a esas disciplinas profesionales, es decir, tenemos una facultad de medicina, una facultad de derecho, una facultad de economía, donde se forma una facultad de economía y administración, es decir, donde están nucleados en torno a esas profesiones con las que luego se van a desempeñar. Esto se contrapone, ¿no? Hablamos de una organización por facultades, y si tuviéramos que pensar qué otra opción habría, la otra opción más común es no darle tanto peso a las facultades, sino darle peso a los departamentos, donde los departamentos están ordenados no por una cuestión de la salida profesional, sino que están ordenados por
la disciplina científica, es decir, un departamento de biología, un departamento de química, un departamento de historia, donde el departamento de historia administra los cursos de historia, sea para los que estudian historia, como para los que estudian derecho, para los que estudian economía. Es decir, la organización interna no es en torno a las... en la Universidad Napoleónica es en torno a la salida profesional y no en torno a las disciplinas científicas. ¿Por qué? Porque las facultades, cuando hablamos de la importancia de la salida profesional, una facultad de Derecho, por ejemplo, tiene su vínculo privilegiado, es hacia afuera de la universidad, es con las agrupaciones y los colegios profesionales, ¿no? Es decir, las asociación de profesionales del derecho, el colegio de abogados, es decir, todo eso forma como una red de, institucional, una red de conexiones con la universidad, que no, y no tanto hacia, hacia el campo científico, sino hacia el campo externo de las agrupaciones de profesionales. Y entonces eso hace también que la universidad como tal pierde un poco de cohesión interna y de identidad conjunta. Las facultades, esto se ve mucho en las universidades grandes, se ve mucho en la Universidad de Buenos Aires, se ve en la Universidad Autónoma de México, ustedes sabrán mejor en Brasil cómo es, pero digamos las universidades grandes, entonces al ser tan grandes y estar tan orientadas hacia las comunidades profesionales, pierde un poco la identidad conjunta. Bien, y esto es un modelo que surgió en Francia, de hecho un país muy centralista, no me quiero meter ahora demasiado en la historia específica de Francia y esto porque no es el tema de nuestro trabajo, pero sí como un modelo de universidad que tuvo mucha influencia en América Latina, centrado en la docencia. Un segundo modelo que surge en el siglo XIX también, es lo que se conoce como la Universidad de Investigación o la Universidad Humboldtiana. ¿Por qué Humboldtiana? Bueno, porque quizás esto sí lo hayan escuchado nombrar. A principios del siglo XIX se hace toda una reforma del sistema educativo en Prusia, en lo que es Alemania, y los hermanos Guillermo y Enrique von Humboldt son los que desarrollan un nuevo modelo para la Universidad de Berlín que se crea en 1810. Y este modelo está centrado en lo que ellos les preocupa, que es la idea de dar una formación integral a los jóvenes. Cuando habla, ahora vamos a pasar a ver en la siguiente diapositiva, pero la idea de la formación integral tiene que ver con darles un conocimiento puro, científico, ¿sí? Para que ellos puedan integrar las distintas partes del conocimiento. Y entonces es una universidad que obviamente va a hacer docencia, pero que también está preocupada por la investigación, y preocupada de un modo bastante fuerte, ¿no? Y este modelo luego, por eso acá lo tenemos también en inglés, porque de este modelo deriva un poco la idea de la Universidad de Investigación norteamericana. ¿Sí? Como son hoy las grandes universidades del mundo anglosajón, este modelo de la Research University surge un poco de este modelo original alemán. Entonces, les decía, surge la Universidad de Berlín en 1810, esta idea de la Bildung, que sería esta palabra en alemán que habla de la formación en sentido general, no formar especialistas específicos en temas muy chiquitos, sino darle a los estudiantes una formación como muy, muy general, pero basado en principios de libertad académica, así muy importante. En Alemania esto tiene un peso muy, muy fuerte, punto tal que la libertad de investigación está escrita en la constitución del país, ¿no? Es decir, la idea de la libertad de los profesores para poder elegir los contenidos es algo que tiene un peso y un rango muy, muy fuerte en Alemania. Y también la idea de que esto se da en un contexto de unidad de docencia e investigación, ¿no? Es decir, que la docencia y la investigación no pueden ir separadas. Una buena docencia, una buena transmisión de contenidos, está ligada a una actividad investigativa. ¿Por qué?
porque está la idea de que la universidad, y esto es una idea que va a permear mucho en el tiempo, la universidad no es solo un lugar de transmisión de conocimientos, no es solo un lugar de transmisión, de donde ciertos conocimientos que ya están asentados se le imparte a una nueva generación de estudiantes, sino que la idea es que es un espacio de creación de conocimientos, un espacio de investigación en un sentido fuerte, ¿no? De creación de conocimiento original. Como les decía, este modelo se traslada de cierta manera o inspira el desarrollo de las universidades en Estados Unidos. En la primera generación de instituciones de educación superior en Estados Unidos son lo que se conocen como estos los colleges de artes liberales, es decir, la creación de Harvard, es decir, de las primeras universidades en Estados Unidos, tiene que ver con instituciones para la formación inicial, inspirados en el modelo británico de Oxford, de Cambridge, donde no es una universidad basada en la investigación, sino una universidad de una formación general de una clase política e intelectual de un país. Pero eso va a ir cambiando en Estados Unidos y estas mismas instituciones se van a ir transformando. En 1860 se crea una serie de universidades que se llaman Land-Grant Universities, que son universidades a las que el gobierno federal de Estados Unidos les entrega terrenos, son terrenos, o sea, tierras, que eran tierras fiscales, tierras del Estado, y entonces se las entrega con la condición de que ahí se cree una universidad, y una universidad impulsada también por el territorio, ¿no? Y por las necesidades del territorio. Entonces se crean universidades que muchas tienen un foco en temas de agricultura, y son un primer modelo de universidad que desafía a este modelo original del college liberal. Y una etapa siguiente se da sobre unas décadas después, con la creación de ya de universidades más en este sentido, no tan de la universidad o de la ciencia aplicada, sino más bien ligados al modelo alemán de la ciencia pura, y las research universities, universidades de investigación, donde se enfatiza mucho el posgrado, ¿no? Es decir, se cobran aranceles altos por el grado, porque ahí la universidad es donde, digamos, financieramente es más fuerte, y el posgrado, que se supone que es algo, ¿no? La posgraduación, que se supone que es algo clave para las actividades de investigación, es en cierto modo subsidiado por el grado, es decir, económicamente no es tan rentable, pero como su función es tan importante, digamos, se trasladan recursos desde el grado hacia el posgrado. Y, ¿no? Y esto, este modelo, ¿no? Acá la universidad primera que se crea en este sentido es la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, y en finales del siglo XIX. Y hoy en día hay ciertas ideas que están muy muy presentes en las discusiones sobre la universidad. Una es la idea de excelencia, ¿sí? como una suerte de idea casi superior a la de calidad, o sea, como que hay muchos trabajos de calidad, pero hay algunos que son de calidad excelente y serían como el top o lo mejor, ¿no? Esa idea de competencia entre instituciones y de búsqueda de esa excelencia se va como generando a partir de este modelo. Y también tenemos este concepto que es más reciente, que es el de las universidades de clase mundial, quizás World Class University, quizás lo hayan escuchado nombrar. Muchas universidades de países en desarrollo, o se ve mucho también, por ejemplo, en los países árabes, de los Arabia, es decir, tienen muchos recursos en Emiratos Árabes, Dubái, buscan armar rápidamente universidades de clase mundial, ¿no? Que puedan competir con las universidades de Estados Unidos y de Europa Occidental. Y en esto han jugado un papel muy importante los rankings de universidades, para establecer todas estas categorías y clasificaciones. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa me hablan en el chat, ¿sí?
Acá, chat, a ver. Estoy mirando a ver si había algo nuevo. No. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Si hablamos de un segundo modelo, ¿no? Donde se agrega la idea de investigación, o juega un papel muy importante lo de la investigación. Ahora vamos a pasar a discutir un poco qué es lo que sucedió en América Latina, ¿sí, no? Es decir, cómo estos modelos, de alguna manera, fueron incorporados o fueron traducidos a la realidad de América Latina, ¿sí? Y cuando digo América Latina, tenemos que hacer la salvedad o las aclaraciones de que, como ustedes saben, América Latina es un espacio muy diverso, ¿no? Es decir, y puntualmente Brasil tiene una trayectoria en lo que hace a las universidades que es distinta, bastante distinta por su herencia colonial, por las diferencias que tenían los españoles y los portugueses en su manera de concebir la formación superior. Entonces, cuando hablamos de América Latina, hablamos de una realidad también que es muy heterogénea. Pero sí podemos decir que si, ahora vamos en detalle, ¿no? Las universidades se centraron en la docencia, siguiendo un poco el modelo napoleónico, es decir, este modelo de universidad humboldtiana o de universidad de investigación no tuvo un peso tan importante en la conformación de la universidad latinoamericana en su primer momento, salvo algunas excepciones. Sí tenemos una trayectoria interesante en lo que hace a la extensión. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, como les decía, la matriz, y como digo, ¿no? Esto Brasil tiene una trayectoria un poco distinta, me voy a centrar más en los países hispánicos. Los países hispánicos, las universidades, muchas se crean durante la colonia, y otras se crean apenas poco tiempo después de la independencia. Es decir, en Argentina, ¿no? La primera universidad que se crea es la Universidad de Córdoba, que se crea en el siglo XVII, me parece, si no me equivoco. Digamos, se crea durante la colonia y se crea con un modelo claramente de origen eclesiástico, ¿sí? De origen religioso, pero ya secularizado, que no le da demasiado peso, no le da demasiada importancia a todo lo que tiene que ver con la investigación. Luego en el siglo XIX, en la década de 1820, se crea la segunda universidad del país, que es la Universidad de Buenos Aires, y ahí lo que prima también es un poco dar una formación más importante, ¿sí? Organizada para las profesiones que se necesitaban en la ciudad. Si no, no hay una visión, no piensen, estamos, América Latina es un lugar remoto, ¿no? Es una zona bastante lejana dentro de la circulación de conocimiento mundial, no es un lugar donde los grandes científicos del mundo vengan a dar conferencias o vengan a... La mayor excepción en ese sentido, un punto muy interesante, son los viajes de Darwin, que realiza Darwin como naturalista, sus diarios, el fin del mundo, el viaje al fin del mundo, creo que se llama, en los mares del sur, porque ahí sí, digamos, hay un interés real de los científicos del mundo del hemisferio norte en conocer una realidad nueva, como es todas las especies de flora y de fauna de una región nueva del mundo. Pero más allá de viajes también de Humboldt, pero más allá de eso es poco el interés en dialogar que puede haber desde los centros de conocimiento mundial con los científicos latinoamericanos. Estamos hablando del siglo XIX, en un espacio muy periférico del mundo, ¿no? Bien, y el otro, para cerrar la idea, uno de los intereses intrínsecos que tenía que ver con de los científicos de venir
al hemisferio sur tenía que ver con la flora y la fauna, y el otro, que es muy interesante y ha sido estudiado también, tiene que ver con los cielos y con la astronomía. No, es decir, el cielo del hemisferio sur, el cielo boreal, austral, es distinto del cielo boreal, y entonces hay muchas investigaciones que no se podían hacer en el hemisferio norte y que se requerían hacer en el hemisferio sur para conocer nuevas constelaciones, nuevas estrellas, y en eso sí hubo un intercambio como científico interesante hacia el hemisferio sur. Pero no, esas son las excepciones más que las reglas. Entonces, volviendo un poco, si tenemos que ver qué es lo que el legado o lo más interesante o lo más importante que surge en América Latina como original para pensar la universidad, tiene que ver con el movimiento de reforma de 1918, que surge en la Universidad de Córdoba, quizás ustedes lo hayan leído, lo conozcan, ¿no? La idea de la reforma universitaria latinoamericana, que es un movimiento de protesta, de crítica sobre un modelo de universidad muy alejado de las preocupaciones sociales, alejado de las necesidades de los jóvenes, y eso hace que este movimiento, que surge fundamentalmente de los estudiantes, pero que después se extiende y después deja marcas en la organización de la universidad en distintas partes de la región, se piensa en tres grandes ejes o tres grandes ¿cómo podemos llamarlo? Reivindicaciones, ¿sí? que hacen, que tienen que ver con la autonomía de la universidad. Es decir, la autonomía, y esto es muy importante en ese momento porque la iglesia todavía tenía un lugar importante en la manera de organizar la universidad, entonces ahí tiene que ver también con desprenderse de un saber o de un conocimiento más ligado a lo eclesiástico, una forma de entender la construcción de conocimiento ligada a lo eclesiástico, y entonces una búsqueda de una ciencia o de crear un conocimiento con una matriz más científica. Pero en términos muy generales, digamos, no hay una problematización clara o profunda del concepto de ciencia, de la metodología de la investigación científica, no, es en términos más generales. Otro aspecto muy importante tiene que ver con el cogobierno, es decir, con la posibilidad de la universidad de cómo es el gobierno interno de la institución y de la participación no solo de los profesores en la gestión cotidiana de la universidad, sino también de los estudiantes. Sí, es decir, la idea de que los profesores participan del gobierno, de estos gobiernos colegiales, universitarios, es algo que se ve en distintas partes del mundo. Pero lo que deja uno de los legados importantes de la reforma de 1918 tiene que ver con la participación estudiantil en el gobierno de las universidades, y cuando digo participación estudiantil es una participación con voz y voto, ¿no? Es decir, una participación que puede influir en las decisiones y no es solo decorativa, ¿no? Solo una participación como una veeduría o como una solo observación, ¿no? Hay ahí una idea de que los estudiantes participan realmente en el gobierno de la institución. Y por último, y quizás algo que está más vinculado con el eje de esta presentación, que tiene que ver con la creación de conocimiento y la investigación, hablamos de el surgimiento de la idea de extensión. ¿Qué es la idea de extensión universitaria? Que yo creo que en Brasil también está bastante difundido y discutido. Bueno, es un concepto que se creó y fue evolucionando, ¿sí? En este primer momento la idea de extensión está ligada a hacer llegar el conocimiento que genera la universidad a un público que no puede acceder a la universidad como estudiante. ¿Por qué? Fundamentalmente por motivos económicos, ¿no? Es decir, personas que tienen que trabajar, que no tienen los medios para
poder dedicar tiempo a la universidad y a hacer un estudio formal. Lo que se pretende es hacer cursos, hacer instancias formativas para estas poblaciones que puedan acceder, de cierta manera, a la formación de la universidad sin ser estudiantes regulares. Entonces, por eso se habla de extensión, ¿no? De extender el público o extender el saber que, de la universidad hacia esos sectores que no pueden acceder. Como les decía, extensión es una categoría que en un primer momento significó eso, estuvo más asociada a eso, pero luego se les fue como se fue ampliando a distintas actividades. Por ejemplo, es discutido, ¿no?, que la universidad muchas veces da cursos de idioma, ¿no?, cursos de portugués, cursos de inglés, cursos de francés, pero no para los propios estudiantes, sino para el público en general. Bueno, eso hoy se piensa como extensión, pero no es estrictamente la idea original de extensión, porque ese público podría ir probablemente también a una escuela de inglés que no sea de la universidad, ¿no? Es decir, esa idea de ampliar el público permanece, pero el contenido como más político de llevarle el saber a los que si no, no podrían obtenerlo, fue diversificándose o no siendo necesariamente central. ¿Está mirando el mensaje? No. Bien, seguimos un poco. Entonces, otro problema que tuvimos, sobre todo en Argentina, es que como en esta matriz y países pobres, digamos, donde la educación no siempre es una prioridad del gobierno, y sistemas fundamentalmente públicos, ¿no? Estas universidades primeras que se crean son universidades públicas. Los docentes no tienen una paga adecuada o suficiente para vivir, y entonces deben como sumar como un montón de pequeñas tareas docentes, ¿no? Es decir, no es que se dedican a una universidad y entonces ahí pueden concentrar su tarea de investigación, de docencia, de extensión, digamos, con una carga de full time, ¿no? Una carga de tiempo completo, sino que son muy pocos las dedicaciones de tiempo completo que hay. Entonces tenemos fenómenos que son muy comunes en Argentina, en México, de los profesores que quedan 2 horas en una universidad, 3 horas en otra universidad, y así, digamos así, llegan a cubrir sus ingresos para el fin de mes, pero no pueden, de cierta manera, dedicarse de lleno a todas las misiones universitarias. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay una carga de docencia muy grande, esa carga de docencia pasa por encima de la dedicación a la investigación o a la extensión. Es decir, la docencia requiere una atención inmediata, yo tengo mis alumnos, tengo que calificarlos, tengo que evaluarlos, tengo que darles los materiales, y entonces eso, y antes de tal fecha, porque termina el semestre, ¿no? Es decir, todo eso tiene una dinámica de la inmediatez o de la necesidad de prestarle atención, que la investigación o la extensión o otras partes de la vida académica no tienen. Es decir, la investigación tiene tiempos más largos, y entonces eso hace que se termine privilegiando la docencia por sobre las otras actividades. Y esto es una característica de Argentina y de algunos otros países, no de todos. Generalmente la universidad ha sido un espacio de resistencia política, ¿no?, donde se ha buscado participar la vida política del país. La universidad se ha transformado en un actor, en algunos procesos políticos, un actor muy fuerte y con presencia importante de los partidos de izquierda. Y alejada, de cierta manera, de el gobierno. Bueno, podemos pensar que es un poco más oscilante, pero sí de la industria. Es decir, es una universidad que no ha logrado tejer vínculos sólidos con la industria. Y eso también va a tener ciertas consecuencias sobre lo que estamos hablando nosotros, que tiene que ver con
la transferencia de conocimientos o el impacto social del conocimiento. Bien, entonces, por último, quiero ahora que nos refiramos a este modelo de universidad emprendedora, que es una idea que surge en los años 90, que tiene que ver en cómo transformar un poco las universidades. Hay varias maneras de pensar estas transformaciones. Yo uso este concepto de universidad emprendedora porque me parece el más gráfico, pero la idea es que la universidad empiece como a incorporar un poco una perspectiva más, una perspectiva económicamente más centrada en la generación de ganancias, la generación de réditos económicos, y entonces se empieza a pensar la vinculación, ya no tanto en esa extensión con un contenido político tan fuerte como le habíamos hablado en el caso de la Universidad Latinoamericana Reformista, sino la vinculación en un sentido más orientado a generar un rédito económico, ¿sí? ¿Cómo se piensa esto, ¿no? La idea es que la universidad tiene que trabajar en conexión con el territorio muy fuertemente y anclar sus carreras, toda su orientación de generación de conocimiento y generación de profesionales a las necesidades de los actores del entorno, ¿sí? Cuando digo actores, estoy pensando en los gobiernos, pero también fundamentalmente en los actores económicos, ¿sí? En la industria, el sector de industrias, el sector de servicios de un determinado lugar. Y entonces la idea es que la universidad genere conocimiento que sea relevante para esos actores del lugar y entonces pueda establecer contratos con ellos, ¿no? Tanto de transferencia de tecnología, es decir, de generar tecnologías que ellos les sirvan y entonces la puedan comprar o licenciar a través de patentes, o también en un nivel un poco menos formal, ¿no? Porque la patente ya es el desarrollo de un trabajo o de un artefacto como un sistema muy concreto. También se puede pensar en asesorías o en servicios técnicos en la cual las universidades trabajan en conjunto o asesoran a esas instituciones. Y en eso, por eso les ponía acá un signo de dinero, porque estas son en general tareas o actividades las cuales la universidad también se beneficia económicamente, ¿no? En estas vinculaciones. Pero también puede haber otro tipo de vinculaciones, puede ser con los gobiernos o con organizaciones no gubernamentales, con los servicios públicos, con sectores vulnerables, ahora lo vamos a mencionar otra vez, que por ahí no traen un rédito económico, ¿sí? Esto ha generado algunos problemas culturales dentro de la universidad, ¿no? Esta idea de que la universidad se ha mercantilizado, la universidad se ha transformado en una suerte de empresa que busca vender servicios y no generar conocimientos, es decir, ha generado mucha resistencia cultural interna dentro de la universidad, y también ha generado problemas hacia afuera de la universidad con sus graduados. Por ejemplo, ¿no? Si yo como universidad decido para hacer dinero y utilizar mis laboratorios, empezar a venderle a las personas de un país, de una ciudad, un servicio de análisis clínicos, ¿no? No sé, muestras de colesterol, de triglicéridos, hacer hemogramas, ¿sí? Hacer los análisis clínicos, que los podría hacer un laboratorio privado, pero la universidad, porque tiene la capacidad técnica, los puede ofrecer también. Eso hace que los propios graduados que han estudiado farmacia en esa universidad, o bioquímica, y tienen sus laboratorios montados, sientan que compiten con ellos, ¿no? Esta idea de la universidad compitiendo con sus propios graduados ha sido también un punto como que se ha discutido mucho. Y como último punto acá, este concepto de las universidades del desarrollo es interesante, de dos autores de Uruguay, Rodrigo Arocena y Judith Sutz. Es interesante porque lo que plantea un poco es, bueno,
esta universidad emprendedora o este modelo de universidad emprendedora ha quedado muy asociada a la idea de generar ganancia, ¿no? Es decir, de generar algo económico. Pero si nosotros pensamos en una universidad vinculada con el entorno, pero que pueda generar ganancia, pero que lo importante no está en eso, no está en pensar como una suerte de universidad de empresa, universidad empresarial, sino que lo importante está en su manera de contribuir al desarrollo de una región o de un país, y que para esta misión de contribuir al desarrollo quizás tenga que hacer algunos arreglos económicos, pero eso es un medio, digamos, no es el objetivo central de la gestión de la universidad, no es ganar dinero, sino es contribuir a mejorar el clima económico, el clima de desarrollo industrial, de desarrollo de servicios de una región para contribuir a su economía y así contribuir al desarrollo general de una región. Bien, esto sería el primer eje que habíamos hablado, ¿no? De ver estos modelos generales. Ahora quiero volver sobre algunas cosas más puntuales, que no es muy largo, ¿sí? Primero decir que en América Latina tenemos este problema, que ya lo mencioné en general, que la relación con la industria no está muy consolidada desde la universidad. Obviamente hablo en general, va a haber distintas realidades regionales por países, pero en términos generales el vínculo, digamos, universidad-industria en la región latinoamericana es mucho más débil que en otras regiones. Uno de los motivos por los que eso sucede tiene que ver con que el sector productivo de los países latinoamericanos es un sector productivo, es decir, las industrias son poco intensivas en conocimiento, es decir, son pocas las industrias que tenemos de alta tecnología o de tecnología avanzada que pueden requerir una demanda o un vínculo tan cercano o aceitado con la universidad. Entonces hay poca demanda de parte de las empresas hacia la universidad. Y por otro lado, desde la universidad también hay cierta resistencia a vincularse con las empresas por cuestiones culturales también, por una idea de que eso, bueno, va en contra un poco de las misiones o de las tareas fundamentales o a las que los académicos deben dedicarse. Y este es un punto que yo estoy trabajando ahora que tiene que ver con los incentivos, ¿no? Es decir, bueno, también los académicos no solo pueden estar como culturalmente en contra o ideológicamente en contra de estas vinculaciones, eso es una parte del problema, o una parte de la cuestión. La otra parte también es que los incentivos que ellos reciben para sus carreras, para progresar, lo que les dicen a los académicos que ellos deben hacer para avanzar o para destacarse, muchas veces no tienen que ver con desarrollar estas actividades de vinculación, de conexión con actores externos, sino que tienen que ver con la publicación científica, con la orientación de alumnos de posgraduación. Es decir, sus incentivos no están ligados a este tipo de vinculaciones, ¿sí? Si uno se fija, por poner un ejemplo de Brasil, ¿no? Las bolsas de productividad del CNPq, esta parte, digamos, no está muy presente dentro de los criterios. Bien, y la industria, esto ya lo mencionamos, está inclinada a comprar tecnología más terminada y no tanto a actores externos, sino tanto a desarrollar en conjunto con las universidades nuevo conocimiento. Bien, para seguir un poquito. Pero como les decía, esta idea del territorio, ¿no? De la conexión con el territorio, no se restringe a las empresas, esto ya un poco ya lo dijimos, entonces lo paso rápido, ¿no? La idea de que no solo se restringe a las empresas o a las industrias, sino que hay un montón de actores que están fuera de la universidad y que pueden vincularse con ella y pueden dar lugar a interacciones virtuosas, ¿sí? Pero, como decía en un principio, los marcos teóricos o los conceptos que se han utilizado en forma predominante para pensar la relación entre universidad y sociedad han enfatizado o le han dado mucho más peso a esto, al sector productivo, a la industria,
que a los otros actores, ¿sí? Entonces también es importante hacer un trabajo de visibilización, ¿no? De mostrar que existen y que es posible y que tiene un montón de beneficios, otro tipo de vinculación de la universidad, es decir, con otros actores que no son solo los empresarios. Pero obviamente va a ser distinto, es decir, las lógicas de funcionamiento en cada caso va a ser distinta, y entonces es un error también trasladar o pensar que se pueden dar con los mismos mecanismos. Y obviamente van a tener distinta capacidad económica de financiar los procesos o de cofinanciar. Es decir, en el caso de cuando hablamos con una industria, hablamos de que la industria participa en la gran mayoría de los casos en el financiamiento de esas interacciones. En cambio, cuando hablamos de los sectores vulnerables, probablemente no tengan esa capacidad. Quizás se pueda buscar otra fuente de financiamiento, pero no van a ser los propios destinatarios, digamos, los que van a financiar. Estoy viendo que dicen que quieren grabar. Yo creo que esto se estaba grabando. No sé, ahora después lo chequeamos, pero me parece que se estaba grabando. Y se está grabando, ¿eh? Se está grabando, sí. Luego se sube al canal de YouTube ahí en Filo. Perfecto. Así que sí, si algo no escuchan o no se entiende, me pueden preguntar lo que no se entiende, e igualmente después lo tienen disponible para ver. Bien. Entonces, como algunos desafíos conceptuales que surgen, ¿no? El primero, y sobre esto yo creo que van a volver en otras de las charlas en la semana, tiene que ver con esta cuestión disciplinar, ¿no? Es decir, la ciencia social, estos modelos de vinculación de la universidad y el conocimiento generado en la universidad con actores externos están pensados, sobre todo, como les decía, para un actor externo que es la industria y un actor universitario que es el académico de las ciencias biomédicas, generalmente, la biotecnología o la ingeniería. Entonces, cuando uno trata de salir, tanto pensar un vínculo con alguien que no es una industria, pero también un académico que no es el académico de las ciencias naturales o de la ingeniería, surgen inadecuaciones, ¿no? Es decir, surgen conflictos de conceptos que se empiezan a usar para realidades que no los están reflejando. Entonces se ha empezado a trabajar sobre otros conceptos, ¿no? Como les decía, en el caso de las ciencias sociales y las humanidades tenemos otro tipo de clientes, ¿no? Es decir, otro tipo de actores externos, otro tipo de productos, porque no va a haber patentes, no va a haber modelos de invención, otro tipo de conocimientos, digamos, y otros mecanismos, ¿no? Es decir, otras maneras en las que ese conocimiento circula. Y la idea de que ustedes lo pueden buscar en los textos de la profesora Judith, el concepto de movilización del conocimiento es un concepto que se ha utilizado para pensar estos desafíos fundamentalmente en el campo de la educación, ¿sí? Se ha hablado de movilizar el conocimiento educativo, ¿no? Para las políticas, para la transformación de realidades concretas en contextos educativos específicos. Es decir, se ha pensado el concepto de movilización del conocimiento como un concepto más específico para pensar este tipo de interacciones, ¿no? Pues pueden buscarlo, que es más adecuado. Y otro punto importante que quería mencionar, pero es que se habla últimamente también de la idea de la innovación social o la innovación inclusiva. Quizás lo hayan leído o lo hayan escuchado. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea de que todo este conocimiento de la universidad tiene que dar lugar a innovaciones o a saltos cualitativos en el desarrollo de los productos, de los servicios, ha generado una idea de la innovación como algo artefactual, ¿no? Muy ligado a la tecnología, muy ligado a cosas concretas, novedosas, es decir, a esto, ¿no? El teléfono, a la, un
si han visto, ¿no?, los lanzamientos espaciales, SpaceX, ¿no?, es decir, estas grandes ideas de la innovación como un artefacto nuevo, realmente novedoso. Y eso se ha ido como tratando de desarmar y a pensar innovaciones en un sentido más blando, más amplio, entonces empieza a hablar de innovación social o de innovación inclusiva, donde no estamos hablando necesariamente de generar un artefacto, sino de generar sistemas, generar procesos en los que los actores participan, ¿no?, los destinatarios participan en ese desarrollo, y donde no es esta idea de voy a innovar para luego poder vender algo muy caro y recuperar mi inversión, sino esta idea de la innovación social o la innovación inclusiva, que su objetivo fundamental es cambiar ciertas dinámicas sociales o incluir a alguna población, ¿no? Entonces esto también es otra manera de pensar cómo el conocimiento universitario se disemina por canales que tienen un impacto social, pero que no es un impacto social ligado solamente a un lucro económico. Y para ya vamos terminando, ¿sí? Esta es la última slide. Hay también ciertos movimientos que algunos suceden dentro de la universidad y otros suceden fuera de la universidad, pero que atraviesan a la universidad, que son espacios de construcción colectiva de conocimiento donde participan los académicos, pero también participan otros actores, ¿no? Y eso, en términos generales, podemos hablar de lo que se llama ciencia abierta y ciencia colaborativa. Uno de los ejemplos más conocidos es el movimiento de open source o de código abierto en temas informáticos, que también tenemos en tanto en software como en hardware, es decir, también ahora hay hardware de código abierto. Pero lo interesante también es que se da en el campo educativo. Muchos deben conocer, por ejemplo, la plataforma Moodle de educación a distancia. Es una plataforma que se ha creado sobre este modelo de la ciencia abierta o de la ciencia colaborativa. También todo lo que son los cambios en las licencias de los productos artísticos o culturales, que son las licencias Creative Commons. No voy a entrar en esto, quizás muchos ya las conozcan. Y todo esto se basa en una idea de espacios complementarios de competencia y colaboración, ¿no? La idea de, por ejemplo, en el caso del software es muy evidente cómo, digamos, por una parte hay cierto conocimiento base que es abierto y accesible a todos, pero después eso se puede transformar en ciertos productos que se pueden vender, pero esa dinámica comercial convive con una dinámica no comercial de desarrollo de una infraestructura de código compartido. Bueno, y por último, otro de los puntos que se ha tratado de buscarle una vuelta es a lo que se conoce como las fallas de mercado. Es decir, ¿qué pasa cuando las universidades y los grandes financiadores de la ciencia no se ocupan de ciertos aspectos que son como muy importantes? Por ejemplo, un ejemplo histórico, clásico, es el de la enfermedad del Chagas, ¿no? Una enfermedad o las enfermedades olvidadas o desatendidas en general, donde no ha habido, bueno, como suficiente atención para que la comunidad científica se dedique a investigar estos temas que tienen un impacto social muy fuerte, muy importante, pero no son, no tienen recursos suficientes para que se arme una masa crítica en torno a eso. Y entonces, problemas que tienen que ver también con el agua, la potabilización del agua, el agua potable, es otro de los ejemplos que surgen muy a menudo. Y entonces, ¿qué es lo que se habla? Bueno, se habla de una suerte de falla de mercado, ¿no? Lo pongo entre comillas, es decir, como la idea de que el mercado no funciona de manera adecuada y no cubre estas necesidades. Entonces se buscan mecanismos alternativos para orientar o impulsar que los académicos se centren en estos problemas que tienen un impacto social muy fuerte. Y uno de los mecanismos que se ha utilizado mucho es el de los premios, ¿no? Se ha empezado a cambiar la idea de las patentes por la
idea de los premios, en algunos casos, que es una manera como de incentivar a que ciertos grupos prestigiosos se dediquen a problemas que estaban olvidados y que pueden tener un impacto social importante. Bueno, hasta acá era lo que yo quería plantearles como conferencia. La idea fue tratar de pensar el vínculo de la universidad con su entorno. Sí, ahora abrimos para unas preguntas. La idea era plantear esta cuestión del vínculo de la universidad con su entorno, las distintas modalidades no sé, que puede asumir. No escuché. A ver, otra vez. ¿Me estaban hablando a mí? No, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ahora podemos hacer un espacio de preguntas y luego preguntas sobre la presentación y luego yo planteo unas preguntas para ustedes y para discutir en torno a sus temas y cómo se podrían vincular algunas de las ideas y también apoyarlos en sus temas en la medida en que se puedan conectar con estos con los ejes que yo planteé.